Thank you very much. I now give the floor to the distinguished ambassador of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente, estimados y estimadas colegas, señor secretario general adjunto, familiares y amigos del embajador Baena Suárez, distinguidos panelistas. Es un honor para nuestra delegación unirnos en un sentido homenaje a la memoria y celebración de la vida del embajador Joao Clemente Baena Suárez, un titán de la diplomacia interamericana. Agradecemos la iniciativa de la Misión Permanente de Brasil de proponer esta sesión para considerar el legado del ilustre pasado secretario general, en quien reconocemos diversas características profesionales y personales ejemplares, así como un compromiso histórico con la comunidad y el sistema interamericano. República Dominicana enaltece los esfuerzos de mantener viva la memoria de las grandes contribuciones de aquellos y aquellas que realizan un impacto significativo en la evolución de esta organización hemisférica, tal como lo ha hecho el exsecretario general Joao Clemente Baena Suárez. En el exsecretario general reconocemos un hábil, capaz y comprometido servidor público de las Américas, con un tránsito extenso e intenso por la diplomacia, marcado por su discreción, paciencia y prudencia, influyendo en diversas áreas y temas de esta organización. En cada oportunidad, utilizó sus habilidades de negociación y astucia para poner un fin a las desviaciones de los principios de nuestra organización y en otros espacios multilaterales. El embajador Baena Suárez asumió la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en un periodo crítico de la historia de las Américas. Fue una época marcada por regímenes autoritarios, violaciones a los derechos humanos y conflictos armados. En este contexto, su liderazgo se destacó como un faro de prudencia, paciencia y, sobre todo, de compromiso con los ideales democráticos. Con una habilidad estratégica y una perspicacia política sin parangón, el embajador Baena Suárez se convirtió en un catalizador para la transición de regímenes despóticos a democracias más inclusivas y justas. En cada oportunidad, utilizó sus habilidades de negociación y astucia para poner un fin a todo aquello. Fue un actor clave en los procesos de paz de Centroamérica, trabajando en estrecha colaboración con la Organización de las Naciones Unidas y con las naciones con una fuerte tradición diplomática para poner fin a los conflictos en esa región. Su influencia fue decisiva en las negociaciones que culminaron en los acuerdos de Esquipulas y que cambiaron el curso de la historia en Centroamérica. Su visión sobre los procesos electorales y la democracia fue y sigue siendo un modelo a seguir. Fue bajo su mandato que se reformó la Carta de la OEA para otorgar a la Secretaría General mayores competencias en la promoción y defensa de la democracia. Este fue un paso crucial que sentó las bases para la Resolución 1080 y otros instrumentos que eventualmente culminaron con la Carta Democrática Interamericana. Además, las misiones de observación electoral, tal como las conocemos hoy, llevan sin duda el sello de su paso por la Secretaría General. Pero su legado no se limita a la promoción de la democracia. También fue un pionero en el campo del desarrollo integral y sostenible, impulsando el protocolo de reformas a la Carta en 1993, un instrumento clave para la erradicación de la pobreza en nuestra región. Fue también un ferviente defensor de la integración y el multilateralismo. Bajo su liderazgo se incorporaron varios estados del Caribe y Canadá a esta organización, fortaleciendo así la cohesión hemisférica. República Dominicana, que se ha beneficiado de todos esos mecanismos en su propia transición democrática desde 1978, se inclina con respeto y gratitud ante este legado monumental. Seguimos comprometidos con defender y fortalecer estos mecanismos que han sido fundamentales no solo para nuestro país, sino también para todo el hemisferio. Nos complace también que un salón de la OEA lleve su nombre como un recordatorio perenne de su contribución a nuestra comunidad de naciones. La inauguración del salón es un recordatorio a todos los que pisen estas instalaciones de su legado, el cual sirve de inspiración y ejemplo de vocación de servicio, profesionalismo, rectitud y valores. En resumen, la vida y obra del embajador Joao Baena Suárez es un testimonio elocuente de lo que significa servir con integridad, profesionalismo y un compromiso inquebrantable con los ideales democráticos y humanistas. Su legado es una fuente de inspiración para todos nosotros y su nombre ya está, merecidamente, grabado en los anales de la historia. Nos corresponde, pues, a nosotros, las generaciones presentes y futuras, emular su ejemplo y continuar su obra. Muchas gracias, señor presidente.
Thank you very much.